Wow. Vale. Voy a coger pitita. ¿Qué es esa cosa? ¿El hacha no funciona? ¿Cómo se guarda el hacha? Vale. Mierda. Ya te he dicho que en el bosque hay algo distinto. ¿Qué es esa cosa? Parecía un ladrón, pero su voz sonaba tan extraña, ni siquiera padre sabe qué es. Y yo te he dicho que te calles. Pero... ¿Por qué quemaría un troll de fuego el huerto de madre? ¿Y desde cuándo se acercan los Drogur a casa? ¿Qué era esa cosa congelada que nos atacó? No lo sé. Ahora cállate. Ya casi hemos llegado. Entra, chico. Gianas. No es justo. Perdiste el control. Esa cosa intentó matarnos. ¿No te enfadas en los combates? La ira puede ser un arma si la controlas, si la usas. Está claro que tú no lo hacías. Cuando pierdes... Hace mucho que no estoy malo. Estoy mejor. De acuerdo. Adelante. ¿Quieres que te pegue? Quiero que lo intentes. ¡Au! ¿Qué has...? Otra vez. ¿Por qué haces eso? Muy lento. Otra vez. ¡Para! Muy débil. Otra vez. Otra vez. ¡Basta ya! ¡Otra vez! La rabia puede hacer que te pierdas. El camino es difícil. Y tú está claro que aún no estás listo. ¿Qué es eso? Silencio. ¡Sal de ahí! No sirve de nada que te escondas. Sé quién eres.
¿Qué está pasando? ¿Lo conoces? Y lo que es más importante, sé lo que eres. Chico, bajo el suelo, ahora. Me dijiste que nunca bajara ahí. ¿Quién es? No me preguntes. ¿De qué está hablando? Adelante, baja ya. Solo dime lo que quiero saber. No tenemos por qué derramar sangre. Creí que serías más grande. Pero sin ninguna duda eres tú. Estás muy lejos de casa, ¿eh? ¿Qué quieres? Ya conoces la respuesta a esa pregunta. No sé lo que buscas, pero yo no lo tengo. Deberías irte. Y yo que pensaba que los de tu clase erais más civilizados, mucho mejores que nosotros, más inteligentes. Sin embargo, tú te escondes en el bosque como un maldito cobarde. Tú no quieres que luchemos. Pues resulta que sí que quiero. Vete de mi casa. Tú tendrás que matarme para que yo haga eso. No he saludado dos veces a Kratos. Te lo advertí. Al fin. Te lo buscaste. Coño. Qué increíble decepción. Vamos, pelea. Vale. ¡Ataca! ¡Me aburres! ¿Tú te esfuerzas? Mierda. Bueno, esto es parte de una animación, por lo que estoy viendo. Dime lo que quiero y el dolor parará. Así de fácil. ¿Por qué hay dos caras? He tocado un nervio, ¿eh? Toma. ¿Quién esconde? Viejo y lento. No deberías haber venido a Midgard. ¿No? ¿Quieres volver a probar? Hablas demasiado. Joder. ¿No quieres hablar, eh?
Muy bien, quizá lo haga quien sea que tengas en la casa. La furia espartana. ¿Quién es? ¿Quién tienes que pueda encontrar? Averigüémoslo. Pues mira la paliza que te estoy dando. Estoy perdiendo el tiempo. ¿Lo pillas? ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? Cuando di mentiros, solo quería respuestas. Pero tenías que sacar el orgullo. Por mucho que me ataques, no me vencerás. Tu viejo cuerpo cederá. Pero antes de que esto acabe, debes saber una cosa. No puedo sentir nada de esto. Buenas, Adri. Lo has comprobado de sobra. No hay nada que pueda hacerme daño. Esta pelea es inútil. Tu resistencia es inútil. No tenía por qué ser así. ¡Patético! No puedes ganar. No siento nada. Pero tú lo sientes todo y sigues intentándolo. No soy como mi hermano. Si no hubiera estado lo que quería, esto no habría terminado así. ¡Pero no! ¡Acabemos con esto! Vale. ¡No puedes vencerme! Puta. No siento nada. Jo puta. Ah.
hace sentir algo, pero nada. ¡Imposible! Siente esto. Adri, como vuelvas a decir algo, te juro que te parto la boca. Porque, a ver, hijo de puta. Esto es un juego de mitología, es un juego que se basa básicamente en distintas mitologías. Solo hablo de mitología. ¿Estás hablando de mitología en un juego de mitología? ¿Eres gilipollas? ¡Yo la estudié! Vale, pues gilipollas, ala. Pa' tu puta casa. En la normativa está. Me conocía. Conocía mi pasado. Me han encontrado después de tanto tiempo. Anas, banea a la gente que hable de mitología y de más cosas, cojones. Faye, ¿qué hago? No es un spoiler tan grande. ¡Pero sigue siendo un puto spoiler, cojones! La normativa está, quien se pase la normativa por el forro la próxima vez lo baneo permanentemente, a tomar por culo. Aunque sea mínimo, cojones. Si no, no juego y me pongo en el puto Call of Duty. Para llevar tus cenizas a la... ¡Que hay gente que eso ya le jode! Aquí. Chico. Había tanto ruido. Pensé que... ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Ven. Recoge tus cosas. Nos marchamos. Yo también he estudiado en mitología, ¿eh? No lo estás. Por cierto. Pero no tenemos opción. Pues si no les digo las cosas será por algo. Debes mejorar. Sí, señor. Va a ser un viaje muy largo. Sí, pero uno importante. ¿Cómo ha pasado esto? El desconocido. Vino a casa un hombre extraño, cubierto de tatuajes, y atacó a padre. Debieron de tener una buena pelea. Está todo roto. Padre había dicho que yo no estaba preparado. Pero algo le hizo cambiar de idea, tras matar al desconocido. ¿Quién era? ¿Qué quería de nosotros? Si no somos nadie. Bueno, a ver, ¿alguien eres? ¿Quién era ese? No lo sé. ¿Qué quería? No lo sé. ¿Lo has matado? Hice lo que tenía que hacer.
Ya. Podrías haber muerto. No vuelvas a dejarme solo, ¿vale? De acuerdo. Arriba. Habías matado gente antes, ¿verdad? Estás acostumbrado. Si hace falta para sobrevivir. Los animales, vale. Son comida. Los Drogur, por ejemplo. Pero la gente también está intentando sobrevivir. No dejes que te afecte. En el viaje nos atacarán todo tipo de criaturas. Pero debes cerrar el corazón a su desesperación y a su sufrimiento. Es mejor que no tengas sentimientos hacia ellas. Ellas no van a tenerlos por ti. Lo entiendo. ¿Ha estado eso ahí todo el rato? ¿Por qué no me ayudas a subir ahí? Así podré ver mejor. Vale, desde aquí no vamos a ningún lado, a no ser que crucemos el puente. Vale, que es por aquí. ¿Podrías bajarlo desde ahí? Ve. Hecho. Chico. Sí, padre. Buena idea. Vale. ¿Ese cubo era para ofrendas? Madre decía que los discípulos de Odín los llenan con presentes y los cuelgan lejos del alcance de los ladrones. Ese parecía muy viejo. Tonterías. ¿El qué? ¿Venerar a los dioses? Veneran a monstruos. A los dioses no les importan los hombres. Vale. Me resulta raro que por aquí no haya... ¿no? Lo sabía. ¿En el camino? Sí. ¿Amigos? No. ¿Intentarán robarnos? Posiblemente. Sí. Ah. Supongo que en este juego si mueres, reapareces simplemente. Porque eso es como un viaje rápido, en plan un trayecto rápido para no repetir todo. Mira. Un camino rápido, no viaje rápido. Todo este tiempo, el bosque estaba formando un símbolo de protección. Pero el símbolo se rompe ahí. ¿Los cortaste? Ella me marcó los árboles que quería para su pira. ¿Por qué iba a hacerlo?
No mires atrás. Uy. ¿Y cuánto tardaremos en llegar a la montaña? No lo sé. ¿Antes del invierno? No lo sé. Vale, vale. No nos ven. ¿Disparo? Espera, mi señal. ¡Oh! ¡Hay un montón de Drogur por aquí! ¡Mista! Vale. Me gusta eso de que me avisen cuando me vayan a golpear. Indicador de amenaza. Los indicadores de amenaza alrededor de Kratos apuntan a enemigos fuera de pantalla. Los dorados indican que hay enemigos cerca. Los indicadores rojos parpadeantes indican que vas a recibir un ataque. Los indicadores morados parpadeantes indican que vas a recibir el impacto de un proyectil. Oh. ¡Ah! ¡Gusta! Te pum pum. Puta. Go!